Testing, testing, 1, 2, 3, everybody check. Yep. ¿Quién habla el principal? Yep. ¿Quién sea? Yep. ¿Verdad? ¡Woo! Y hoy estamos aquí en la hora de Lala. ¿Y saben qué? Hoy es Halloween. Oigo ruidos allá atrás, oigan. Y es cierto, hoy. ¡Mi suegra! Ese es el peor monstruo de Halloween, ¿no? No, no te digo. No, te creas, qué gacho. Bueno, pues aquí tenemos a... ¡Grupo Andeo! Y un día más hoy de TikTok, porque llegamos súper tarde. ¿No le vamos a echar la culpa a nadie? No. Muchas gracias. No. Llegamos tarde, pero no vamos a decir por culpa de quién, porque si no se enoja mi compa Leonel. ¿Verdad? Se enoja este mero, ¿eh? Saludos a mi compa Leonel. No, aunque se llegó, lo peor es no llegar. Eso. Más alejado que nunca. Y sí. Y bueno, pues hay que hablar un poquito del grupo Andeo. ¿Por qué estamos aquí principalmente? ¿Cuál es la invitación que le quieren dar a toda la gente bonita? Ah, pues estamos aquí para invitar a toda la gente este 14 de noviembre que nos acompañen al City Release Party que vamos a tener ahí en el rodeo de Pico Rivera. No falten porque va a haber muchísimas sorpresas, grupos invitados, party, loquera, hasta que el cuerpo nos reviente. Iré. Todo el mundo gratis, cáigale, invite a la novia, al amante, al primo, a la prima, a todo el mundo, porque se va a poner machín en el ambiente. ¡Algo feliz, party! ¿Son noviembre 14 es qué día? Miércoles 14 de noviembre. O miércoles, o después del show, nos vamos a ir para allá. Ah, vamos a estar seguros que todos los miércoles estemos anunciando para que se vean toda la gente bonita. Ya saben que gratis toda la noche para que se arme, ¿sí o no? Exactamente. A ver, cuéntanos un poquito. CD Release Party, ¿cuál CD? Así es, nuestro primer disco que ya está terminado. ¡Primero! Saludos a Omar Valenzuela de Twins Culiacán, Sinaloa, que nos han apoyado desde el inicio del grupo. El nombre del disco ya por nombre Legado. El Legado, pues ahí andamos echándole ganas. El legado es Londeado, es un corrido. Es un corrido, es el nombre de un tema que venimos precisamente promocionando en el disco. Entonces, de ahí fue donde se desprendió el nombre del disco. Viene muy completo, vienen corridos, vienen baladas también. Vienen de todo, viene variadito el disco, así es que se lo recomendamos. Y vamos a estar tocando toda la música nueva el 14 de noviembre ahí en el rodeo. ¡Wow! O sea, ¿cómo se siente en su primer álbum release party? Ok, en primer lugar, ¿cuánto tiempo tiene el grupo Ondeado? Tenemos más o menos como 14 meses ya juntos por ahí. Y pues feliz, ya de cuenta somos una familia todos, como primos, hermanos, nos vemos porque viajamos seguido y nos vemos más seguido que la familia. De hecho, en las giras todo el mundo nos pregunta que cómo le hacemos para aguantarnos, ¿no? Es lo que iba a decir, porque hace cuenta en familia hasta las greñas te estás agarrando cada rato. Llega el momento en el que sí, ya te enfadas y se agarran las greñas, pero también ahí hacemos que amanecemos abrazaditos, empiernaditos cuando hace frío. Mira, aquí en la hora de Lala, lo número uno que le digo a la gente, no hay que juzgar a la gente gay o lo que sea, está bien, no se preocupen. Estamos aquí a mi todos humanos, todos humanos. No, pues es que, como dice Richard, acabamos ya casi siendo como familia ya de tanto que estamos todo el tiempo juntos. Y pues contentos, como te decía Richard, estamos contentos porque ya por fin se está empezando a realizar todas las metas que nosotros nos habíamos puesto. Agradecemos la confianza que nos tiene ahorita Adolfo y Omar de Twins Music Group. En habernos aceptado dentro de su compañía, en haber apoyado este proyecto. De hecho, también ya se está empezando a sonar en algunas radiodifusoras el tema de Tricolor y la Radio Lobo. El Radio Lobo. Y la Tricolor. Becas y todas esas áreas. El corrido principal del disco. De hecho, es una baladita que se llama No Puedo Contenerme. Una baladita así media... Una romántica. Para muchachonas ahí. Ya la pueden pedir también a las estaciones de radio. Es el primer sencillo que se desprende de ahí. Entonces, de aquí en adelante, nosotros muy contentos de darle a la gente lo que todo el tiempo nos ha pedido, que es música. Y pues aquí estamos y te agradecemos el que nos hayas invitado esta noche. Gracias. A ver, pues, y ahorita continuamos con las preguntas, pero antes hay que hacer una cancioncita porque haz de cuenta que mero nos va a hacer las 10. A mí no le vamos a echar la culpa nada. No, pero haz de cuenta que... ¿cómo se llama todavía ese mero? ¿Cómo se llama? El legado del Ondeado. ¿El legado del Ondeado? El legado del Ondeado. ¡Ah! El legado del Ondeado. Bueno, pues, muchachos, ¡échale a Rastro! ¡Échale a Rastro! Encendida y con la sangre endemoniada, quiero ser
viento arriba, y en su mano trae el arma, su rostro es mal encachado, son las señas de la guerra, Manuel Torres él se llama. Por la orden del parino LMZ, con rayos 13 KBM 17 alerta, activado están sus plebes, pa' lo que el jefe ordena, entre los cerros y pilas por donde ellos se pasean. ¡Dice! Un saludo pa' los Antrax, a Gonzalo y sus muchachos, somos equipo Zambada y Culiacán controlamos. ¡Ya te celebramos! ¡De los gallos, pariente! Jamás derrumban porque están establecidas. Nunca veré más su historia establecida. Mis aires de poder, el legado continúa. De los llanos del refugio donde viene la familia. Bueno, por la buena es por la mala, es una amenaza. Sale buscar y para su sido de la infancia. Lo respeto ya a las ratas que se vienen a mi casa. Tengo tío, es mi testigo, Culiacán, esa es mi casa. Un saludo para los Antrax, a Gonzalo y sus muchachos. Somos amar y Culiacán le controlamos. Ahí se lo cargamos, se le gana un yao. Y saben qué, te mío mucho porque estás un poco enfermito y así sí te lo echas y te salió súper suave. No, 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 sí, no, no, muy malo la gripa. Para al principio estaba un poco preocupada porque saliste, no salía nada. Y dije, oh, che, no sale nada. No, pues a lo mejor quería que me hiciera segunda. Me va a meter y yo dije, no, no bailes, canta. No, no, vale, no, 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 like you know, como esa canción, ¿cómo se llama la canción del chino que ahorita está pegando? I'm Chan 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 Chan. ¿Qué es eso? Chan Chan Chan. No sé, pero le felicito que... ¿Y una de Chan? Sí. ¿Es una? No sé ni qué, claro, dice el vato, pero está bien pegado. Pero bueno, viene. El baile del caballo, sí. ¡Ah! Exacto, viene, ¿vale? A ver, cántalo, ¡Dale, can't you say! ahora sí, ¿no? No, pero haz de cuenta que así me sonó el corrido de ustedes, like... Pero no se parecía. Pero hace... Y sí, este una vez se me grabó, como una vez se me grabó más o menos ahí. ¿Ah, sí? Como ahorita Richard está enfermo, ahorita habla como la que... ¡Acúsalo con tu mamá, Kiko! Y si se escucha, si se escucha así. No, y ¿sabes qué? Me gusta también la tonada como va rápido, de te calmas, o de... ¿Cómo se llama eso? De que singing a una tonada y luego... Turn, sí, sí, porque cambia de ritmo. Cambia de ritmo. Cambia de ritmo, ¿no se dice así? Sí, ah, por eso. Cambia de ritmo, sí. Súper fácil, ¿para qué hacerla difícil? No, cambia de ritmo, eso. Bueno, pues, la pregunta que tenía... A ver. ¿Qué ha sido lo más difícil en esos 14 meses? Echarle ganas a este ambiente y quedarse enfocado en lo que tienen que hacer y sacar su disco y seguir adelante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo pienso que lo más difícil en todo este tiempo es precisamente el ¿te lo quitaron? ¿Qué no, es que no están apagados. Es, ¿eso sí lo ocupa? Sí lo ocupamos. Ahí está. Ah, ok.
Lo más difícil todo este tiempo yo pienso que ha sido el estar lejos de casa. En lo personal, yo creo que estar lejos de casa, el sacrificar muchísimo tiempo viajando, aguantando a veces hambres, desveladas, a veces ni siquiera hay quebrada de llegar y bañarte, nomás te dicen tienes 10 minutos para llegar y cambiarte. No, se nota. Sí. Simón, y todavía llegar al estudio a trabajar, a tratar de darle al público lo mejor que tú puedes, porque el público merece respeto y merece un producto de calidad, ¿verdad? Entonces eso es algo que Adolfo, precisamente, que es nuestro productor, nos ha pedido que cuidemos mucho, el que si le entregamos una canción, o en este caso que va a salir un disco nuevo, un producto nuevo, le demos a la gente lo mejor que podamos, y lo estamos cuidando mucho. Nos hemos tardado un poquito en sacarlo, porque hemos tratado de cuidar al máximo todos los detalles posibles, para que la gente cuando escuche el disco quede contenta y se quede con un buen sabor de boca al escuchar el disco. ¿Y cuáles son los detalles de los que hablas que tienes que cuidar antes de poder sacar el disco? ¿Cómo qué detalles? Por ejemplo, el corrido que acabamos de cantar, nosotros no cantamos nada más por cantar. O sea, cantamos, por ejemplo, en este caso el corrido es de mi compa Richard. Tratamos de cantar historias verdaderas, que los corridos tengan sentido.